del griego plasté, que se tradujo cristiano antiguo, plasta, plasta, que viene a ser cosa hecha sin regla ni método, más bien sin saber hacer. Este maestro plasta comparte contigo parte del arte y el parte, de no saber a qué parte escaparte. ¿Dónde está David, que no te ve? Con esto termina la respuesta.